Era una semanita un poquito más tranquila después del triunfo y esperando que eso también vuelva a reafirmarse en Melilla. Sí, y ahora teníamos ganas de que, bueno, tener una semana como esta. Y bueno, de igual manera tampoco nos relajamos porque evidentemente no hemos hecho nada y queremos seguir esta línea ascendente para poder seguir escalando posiciones en la tabla y ponernos arriba lo antes posible, que es lo que queremos. ¿Sensaciones que fue un buen partido? Después te cuento, porque para ti fue un buen partido, ¿no? Bueno, el equipo es cierto que estuvo impreciso, estuvo bastante impreciso, quizás no había un poco de nerviosismo. Al final, cuando te pitan en tu casa, eso a uno le llega y evidentemente hace crearte inseguridades, ¿no? En ti mismo y demás. Pero bueno, al final nosotros creo que en cuanto a intensidad y sobre todo en campo contrario estuvimos a tope, robamos muchísimos balones, pero es cierto también que perdimos también unos cuantos y eso pues bueno, no, nos llevó a no tener el control de partido totalmente, pero yo creo que el equipo, creo que la olla Lorca no llegó a puerta prácticamente y estuvimos muy tranquilos. Entonces, en ese sentido, si nos ponemos a mirar, y yo partiendo de la base de que para mí jugar bien al fútbol tenemos más ocasiones que el rival, como decía el año pasado Anne, ¿no? Pues evidentemente fuimos mejores. que ahí es donde quiero llegar. Llevo toda la semana discutiendo con gente del programa y no encuentro gente que esté de acuerdo conmigo. Yo sé que tú no eres parte objetivo porque estás dentro, pero si un equipo tiene, yo he contado viendo el vídeo, 6-7 ocasiones clarísimas, el rival no le llega nunca, no estamos, sé que veníamos de una situación muy mala, que había mucha crítica, pero no estamos desbordando un poco el nivel de exigencia. ¿Te Sí. parece que se ha jugado igual de mal que en Murcia? Sí. Vamos. Por eso yo la semana, cuando vine aquí la semana pasada, que Rubén me preguntó, le dije que bueno, que no jugábamos como el Barça, pero creo que tampoco estábamos haciendo las cosas mal, ¿no? Nosotros hicimos otro día un cálculo sobre los tiros a puerta que habíamos tenido y demás, y cada uno decía más o menos los que tenía, y al final nos salió una suma de 15 tiros a puerta u ocasiones, y ellos dos. Entonces, en ese sentido, los números hablan por sí solos, ¿no? Lo único que parece un poco que ante la ansiedad todas esas estadísticas son reales, pero también falta un poquito de calidad en esos tiros, en esas llegadas. Sí, es lo que te digo. Estoy muy impreciso en las cosas como son. No, tampoco hay que ponerse una venda en los ojos, ¿no? Pero es lo que te digo. Al final, la situación en la que estábamos, el entorno, todo nos llevó un poco a eso, ¿no? Es cierto que cuando el equipo vaya un poco a mejor, todo va a ir mejor seguro en cuanto con el balón. Te duele un poco los pitos de la gente al descanso, ¿no? Sí, no te voy a engañar, sí, porque sobre todo vas ganando 1-0. Si me dices que vas empate o que vas perdiendo, bueno, todavía lo podía entender. Pero ganando 1-0, el equipo lo que necesita es otra cosa que pito. También de otra manera, también de la misma manera, te digo que los entendemos porque, ya te digo, le hemos vendido no, tanto nosotros como el club lo que somos, un gran equipo y muy buenas individualidades para estar mucho más arriba. Entonces, por otro lado, los entiendo, ¿no? Pero evidentemente no ayudan. Ahora falta probar la asignatura pendiente de fuera de casa, ¿no? Porque, a ver, se empezó yo creo relativamente bien en Jaén, se empeoró un poquito en Marbella, pero tú lo salvaste al final. Nunca, no sé si tocó fondo, pero estuvo muy mal. Falta aprobar esta Sí, semana. ¿no? Es más que fuera la continuidad de dos partidos seguidos, aunque sean en casa los dos o fuera los dos. El objetivo es ganar dos partidos seguidos como mínimo y a partir de ahí cambiar la dinámica. Yo creo que el equipo está concienciado de salir a tope, creo que estamos motivados, estamos trabajando bastante bien y creo que vamos con suficiente confianza para poder conseguir los 3 puntos y creo que vamos a conseguirlo. Sin decir nombres, ¿notas que hay compañeros que les afecta más la presión que a otros? Suele pasar en todos los vestuarios, ¿no? Que se retrasan un poquito más, no sé si lo ves Bueno, así. quizás sí, bueno, hay jugadores más jóvenes, jugadores con menos trayectoria, entonces en ese sentido puede ser que sí, pero ni mucho menos creo que eso les haga jugar peor ni nada por el estilo. O sea, es cierto que al final, bueno, cada persona es un mundo y le afecta de una manera u otra, pero tampoco te sabría decir si hay, bueno, algunos que sí, otros que no. Es cierto que lo que te dije antes, que hay algunos con más trayectoria que pueden estar más acostumbrados a ese tipo de cosas, ¿no? Ya has dicho que te dolieron los pitos al descanso, que no ayudan, que no respetan, pero ¿a qué crees que se debe esa impaciencia de la afición que tú dices? No lo sé, yo no soy de los que pito, entonces no puedo decirte, pero supongo lo que te decía antes, ¿no? Lo que se ha vendido de alguna manera, que es lo real, porque al final somos un equipazo y tenemos que estar mucho más arriba, entonces no hay que esconder eso. Entonces, claro, como las expectativas estaban aquí y no estamos aquí, pues es normal que la gente pite. Yo creo que más allá de eso, no creo que sea por nada más. No lo esperaba, ¿no? Por ti. Sí, no. Sí, no, al descanso con 1-0 ganando, no, evidentemente no. Los primeros minutos, sí, cuando salimos a calentar nos increpan y demás, pero bueno, al final uno profesional de fútbol tiene que estar acostumbrado a estas cosas y tiene que llevarlo con naturalidad y profesionalidad, ¿no? Lo que digo es que Cádiz cuando juega en casa, no juega como un visitante, ¿no?
Ya, pero bueno, yo estoy convencido de que ganando en Melilla la cosa va a cambiar y se va a tranquilizar un poco los ánimos. Y creo que al final van a estar con nosotros como queremos que estén y como seguramente ellos también querrán estar, pero de alguna manera en momentos puntuales pues querrán mostrar su desacuerdo. Pero bueno, sin más, sabemos que ellos van a ser parte fundamental de nuestro objetivo y vamos a tratar de darles cosas para que nos apoyen, claro. Ganando y mejorando la imagen, supongo, ¿no? Ganando. Ganando. Al final, cuando tú terminas la liga y te ves con 80 puntos, no te acuerdas de cómo jugaste contra la Hoya ni cómo jugaste contra el Granada B, ¿no? Lo que importa son los puntos. Evidentemente, el camino para ganar, si es jugando mejor, será más fácil, evidentemente. Yo no sé si eso ha partido del vestuario, del cuerpo técnico, del futbolista, de la directiva, de quién, pero parece que es que se está vendiendo, yo creo que erróneamente, que no solo hay que ganar. Esto hay que dar espectáculo, lo que tú decías antes un poco del Barça, que parece que no solo hay que ganar 3-0, sino encima guardar el fútbol. Ya. Eso en segunda vez yo no lo he visto casi nunca, ¿no? Exactamente, exactamente. El otro día decían que, no sé, creo que en el programa de Grima, que si el gol había sido de segunda vez, el gol de Jonah, y es verdad, un balón al área, una segunda jugada y para adentro. Al final esto es así, pero bueno, al final es lo que te digo, la afición del Cádiz es muy exigente y cuando se gana también se quiere que se juegue bien. Y bueno, al final lo que te decía antes, ¿no? En la jornada 38 no nos vamos a acordar de cómo jugamos contra la olla en la jornada 7 o 6. Entonces, tenemos que sumar, sea la manera que sea, y a partir de ahí, evidentemente, el juego vendrá. Pero lo que te decía antes, jugando bien, seguramente el camino será más fácil hacia la victoria. Bueno, trabajándola, trabajándola. Ya en los entrenamientos el míster nos está poniendo juntos, que hasta ahora pues no habíamos jugado casi. Y bueno, poquito a poco mejorándola. Veamos en los últimos dos partidos, viniendo muy atrás a recibir. Decisión personal, decisión del entrenador, que parece que quiere lo contrario, que esté más arriba. Decisión un poco personal, porque veo que hay un poco de espacio e intento aprovecharlo, pero evidentemente no soy un media punta. Soy un delantero que en momentos determinados puede dar juego, pero por ejemplo, otro día cuando no estoy preciso con el balón se me nota que no soy un media punta, entonces pierdo bastantes balones. Y bueno, ya te digo, todo lo que sea poner en servicio del equipo cosas buenas, pues si el equipo necesita ahí un enganche, pues yo voy a estar, voy a dar la cara, porque si el equipo lo necesita, yo voy a estar ahí. Pero evidentemente partiendo de la base de que no soy media punta, claro. Pero hay mucha diferencia, perdón. No, decías el año pasado, recuerdo una conversación contigo en la que comentabas que el gran éxito, entre comillas, de Calderón contigo es que te acercó al área y te dejó en el área. Sí, eso fue lo que dije al principio de temporada, cuando me decían que jugar con Jona y demás, que sí, que me voy a sentir cómodo en el rol de segundo punta, pero que mis mejores números han sido como 9. Pero ya te digo, si el equipo necesita que yo sea un enganche, lo voy a hacer, ¿Te has sin pasado problema. muchas veces con Villar antes de llegar Calderón, de ponerle en el banquillo? Funcionó mucho eso, Sí. retrasarte un poco tú y surtir de balones a él, ¿no? También. Sí, pero bueno, quizás ¿Algo diferente, algo diferente? sí, porque quizás el estilo era diferente, la salida de balón y el míster este quiere Calderón quiere un poco más de juego por banda, el año pasado no, entonces en sentido es un poco diferente y el rol quizás no es el mismo, sí es el mismo en cuanto a segundo punta un poco, pero no exactamente el mismo estilo de juego, entonces en ese sentido, ya te digo, en momentos puntuales puedo hacerlo bien, pero no por norma general. Parece que aquí esta semana no, porque se ha ganado, ¿no? Pero que se eche todas las tintas sobre Antonio, sobre el míster, ¿qué te parece? Bueno, al final en estos casos pasa esto, ¿no? Cuando las cosas no van bien, al que se le señala es al míster, ¿no? Pero él ya lo decía en su momento, que si el equipo no anda bien es porque cada uno desde nuestro rol tenemos nuestra parte de culpa y nadie más ni nadie menos, todos, ¿no? Desde el primero al último. Así que al final nosotros estamos con él a tope y creemos en él y en lo que él nos dice. Entonces, en ese sentido no creemos ni que él tenga más ni menos culpa que nosotros, sino todos la misma, ¿no? Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.